Pásale un poquito. Así los animalitos acá en los pueblos, miren. ¿Qué dice, don Pedrito? ¿Cómo estamos? ¿Dónde ibas a las chulas a pasear? ¿De dónde viene? De Colombia. Eso, ¿y esas igual vienen, son colombianas? Son colombianas. ¿Por eso están rechulas? Oh, chica. Oiga, ¿y cómo todo el río está seco, no? ¿Hasta debajo tiene agua todavía, no? Sí. Está canijo, ¿no? No, la calor está cabrón. Sí. ¿También chulas esas? ¿Qué raza son? ¿Cuál? ¿Esas vaquitas? No me acuerdo qué raza son esas pinches vacas. La única, ya el torito salió un poquito menos. Ah, sí. Ah, este, qué mansito, ¿no, mire? Este es cebú con suizo. ¿Este cebú con suizo? La colorada, ¿no? Ah, tan chingones. Los dejo, tío Perico. Órale. Nos vemos, ¿eh? Ay. Cuídese. Ah, mire. Los animalitos. Pues sí, le están batallando bastante los campesinos por el tema del agua. Es muy lamentable, la verdad, que preocupante esta situación. Es muy, muy triste esto que estamos ahorita viviendo en estos momentos. Llegamos aquí a la Nona Silora, ven aquí las vías del tren, miren, miren. Hace muchos años aquí, hombre. Era algo muy padre viajar en los trenes. Ya, todo eso ya no es este. Vamos a cruzar el río. Este río, van a ver ahorita cómo se encuentra. Aquí encontramos maguey, porque pues es la única planta que puede sobrevivir y soportar este tipo de clima, de suelos. Miren el río como está. O sea, algunos años atrás esto era algo muy padre, poder cruzar el río con mucha agua, y ahorita miren, todo seco. Todo seco, amigos. De verdad que es algo muy triste. Me da tristeza esto que estamos ahorita viviendo en estos momentos. Miren. Este río ha desaparecido completamente. Vamos con sentido hacia Nochislán, esperando llegar en una hora. Estamos efectivamente en la Nona. Espero les guste los videos, amigos. Espero que me dejar el corazón en ese punto de conciencia. En mis siguientes videos tengo un proyecto que voy a, que quiero hacer junto con mis hijos. Vamos a empezar a hacer videos. No hay agua para que los animalitos puedan sobrevivir. Proyecto de vivideros para los animalitos, junto con mis hijos, proyecto familiar para poder contribuir en algo.
este tema tan lamentable, el agua, para poder beneficiar a muchos animalitos del campo. Empezamos a subir parte del cerro para poder llegar a Nochestrán. Saludos amigos, hasta la próxima.